bienvenidos a la conferencia magistral de BK para terapéuticas y psicología adleriana organizada por el Centro de Estudios Adlerianos. Para quienes no conocen qué es el Centro de Estudios Adlerianos, es una asociación científica continuadora de los principios de Alfred Adler y dedicada a la formación de psicoterapeutas. Como director académico del Centro de Estudios Adlerianos, corresponde agradecer al decano de la facultad, Enrique Urrazábal, miembro del Consejo de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, autoridades de dependencia de Montevideo, Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Relaciones Exteriores y al portal científico Neuroclass, que al público presente, muchas gracias. La profesora doctora María Blumenstein es psicóloga clínica, psicoterapeuta de pareja y familia, es profesora y directora del Centro de Prácticas y Becas de la University en Chicago, Estados Unidos. Actualmente es nuestra flamante presidenta de la International Association of Individual Psychology, IAI. Es la primera vez que una presidenta de la Asociación Internacional está en Uruguay, así que le agradecemos muchísimo. Asimismo, es diplomada en psicología adleriana por la North American Society for Adlerian Psychology. Es editora asociada del Journal of Individual Psychology. I'm short and delicious. Su experiencia es sobre la historia de psicología adleriana, el papel de la mujer en el desarrollo de la psicología, diálogos socráticos, recuerdos tempranos, metáforas terapéuticas. Es autora de más de 3 artículos y editora de la serie de libros Font y Relation. Enseña psicología en más de 20 países y también es profesora de CASI. El orden de la actividad es así. Primeramente, unas breves palabras de la doctora Ana María Araújo. Gracias por estar acá, es una colaboradora de nuestro centro. Luego, la doctora María Blumenstein dará una conferencia de aproximadamente 45-50 minutos y luego abriremos una actividad de preguntas para el público. Asimismo, recordarles que mañana, martes, miércoles y jueves, vamos a estar dando workshop con Marina Blumenstein, así que les invitamos a participar. Aprendan mucho, disfruten de la actividad y muchas gracias por venir. Yo voy a ser muy breve. En nombre primero de la Universidad de la República, la universidad pública, la más importante y la más grande de Uruguay, queremos darle la bienvenida en nombre de la Universidad de la República y de la Facultad de Psicología. La Facultad de Psicología, nuestra casa de estudios, que han recibido siempre a toda la orientación adleriana. Y realmente quiero decir que para nosotros es un placer y un honor tenerte aquí hoy entre nosotros. Por un lado, lo que representas como presidenta y la primera mujer, además, mujer adleriana que está representando en Uruguay hoy a todo lo que es la psicología adleriana y la psicología individual. Por otra parte, estamos viviendo, y todos nosotros lo sabemos, un momento a nivel mundial, a nivel global, de transformaciones tecnológicas que tocan los vínculos, que tocan la educación, que tocan la psicología, que tocan la relación paciente-terapeuta y que tenemos que pensar todos desde nuevos paradigmas. Yo creo que es un momento en esta hipermodernidad en donde todo se pone en cuestión. Hay una frase de Quino. Quino es un humorista argentino, el que creó Mafalda, divina, que dice: cuando tenía prontas todas las respuestas, me cambiaron las preguntas. Es decir, estamos en un momento realmente, yo diría, fundamental para pensar entre todos. Y yo veo acá, le decía a Andrés y a ti, cómo hay tantos jóvenes, ¿no? Jóvenes estudiantes, jóvenes ya egresados, a los cuales yo diría que es a ustedes el pensar desde horizontes amplios, libres, desde la crítica, desde el pensamiento crítico, el momento que estamos viviendo. Y me parece que Adler, con todo lo que él aportó a nivel del pensamiento y el sentimiento de la comunidad, a nivel de lo social, es uno de los pensadores a tener muy en cuenta hoy, en este momento que yo llamo de mutación civilizatoria. Entonces, aprovechemos tu estadía, tu conferencia, y de vuelta
un honor para todos nosotros tenerte aquí y recibirte en nombre de la Facultad de Psicología. Gracias. I have no idea how I understood it all. No tengo idea cómo hice para entenderlo todo. Because I have no Spanish proficiency whatsoever. Porque no hablo bien el español. But I guess, after all, we all speak the same language. Pero después de todo, todos hablamos el mismo idioma. It's a language of human nature. Es el idioma de la naturaleza humana. It's a language of us becoming closer to each other. El lenguaje de que nos acerca los unos a los otros. It's a language of being able to see with the eye of a heart. Es with the eye of a of a heart, the heart's eye. Es el lenguaje que nos permite ver con el ojo del corazón. And I'm quoting now Antoine de Saint-Exupéry. Y estoy en este momento citando a Saint-Antoine de Saint-Exupéry. Anybody read The Little Prince? El Principito, ¿verdad? El autor del Principito. And I'm paraphrasing. It is only with one's heart we can see the essence. Y estoy parafraseando cuando él dice que es realmente solamente con el corazón que podemos llegar a conocer la esencia de las personas. Because the most important things are invisible to the naked eye. Porque lo más importante, lo esencial es invisible a los ojos. So, muchas gracias for the introduction. Muchas gracias, Andrea and Tania, for organizing this whole thing. Sí, gracias por organizar todo esto, a Andrés, Tania y a la directora. Buenas noches to everybody. Buenas noches a todos, That's an extent of my Spanish. ahí va mi español. So, we will talk about metaphors. Esta noche vamos a hablar acerca de las metáforas. But we will start talking about things that are far from just a technique, things that we do. Pero vamos a comenzar lejos de lo que pudiera ser una técnica que usamos. We will talk about the origins, the roots. Vamos a hablar de los orígenes y la raíz. The meaning of the metaphors and the metaphorical language. Del significado de las metáforas y el idioma o el lenguaje de la metáfora. And the uses of that. Y los usos que les podemos dar. I want to start with a story. Quiero comenzar con una historia. Because before every history, there is always a story. Porque atrás de la historia hay historias. The best of the history usually starts with a random story. Y siempre lo mejor de la historia comienza con una historia particular. And if any of you would like at the end to ask any questions about any of that, so then just keep your questions to the end. Y bueno, si a alguno se le ocurren algunas preguntas, al final las van a poder hacer. There was a few years ago. Hace unos años, and I was traveling somewhere in Central Europe. Estaba viajando por Europa Central. I stayed in a hotel, kind of not a big name hotel, but just a house converted into a hotel. Y me estaba quedando en un hotel que en realidad era una casa transformada en un hotel. And I think I had a very long flight. Not as long as yesterday, but still long. Tuve un largo vuelo hasta Europa, no tan largo como el que tuve para llegar acá ayer, pero igual. And I was a little tired. Y estaba cansada. And my hosts, it was in the evening, it was dark, and they just basically led me to my room. Y bueno, cuando llegué ya era tarde y prácticamente lo único que hicieron fue llevarme hasta mi cuarto, hasta mi habitación. And we chatted all the way through, so I didn't even notice how I got to the room. Y fuimos charlando todo el camino, de modo tal que yo no sé ni siquiera cómo llegamos a la habitación. So, the next day I was teaching. Al día siguiente me tocaba enseñar. They asked me if I need anything. Me preguntaron si necesitaba algo. And I said, no, you go to sleep, I go to sleep, we'll see each other tomorrow morning. Y yo dije, vámonos todos a dormir y mañana vemos cómo hacemos. So they left because I really wanted them to go away. Y así quedó. I need my quiet time. And then I thought, well, wouldn't it be nice to have a little bit of water or coffee or something? Y entonces yo pensé, yo lo que quería era como estar tranquila también, tener mi tiempo, ¿no? Y yo dije, ¿no sería lindo ahora tener un café o algo, tomar algo? And I thought, okay, I'll go, leave the room and I'll find something. It's a hotel after all. Finalmente salí de la habitación y encontré un lugar donde poder tomar algo, porque después de todo es un hotel. So I opened the door
abrí la puerta. And it was a pitch dark. Y era toda oscuridad, absolutamente. Like dark, completely dark. Oscuridad absoluta. And I couldn't remember, like, did we come from a left or from a right? I was like, y yo no tenía ni idea de cómo había llegado a la habitación, si por la izquierda, por la derecha, cómo. So part of me thought, okay, Marina, this is it. Go to bed. Entonces, una parte mía dijo, bueno, Marina, volvete, entra a la habitación, acostate a dormir y ya está. Because I worried that if I'll go somewhere venture and it's dark, I was mostly worried will I find my way back. En realidad lo que me preocupaba era que a dónde iba a llegar, pero cómo hacía después para volver. So while I was vacillating, y mientras vacilaba, I think instinctually one of my feet, I can't remember left or right, one of those, I made a little bit of a step forward. E instintivamente, bueno, empecé, no me acuerdo si a la derecha o a la izquierda, pero empecé a animarme a dar un paso. So cross the door frame, the threshold. Entonces, traspasé la puerta del dormitorio hacia afuera. And y the lights went on. Las luces se apagaron. You know how it works. That was motion controlled. Porque, claro, cuando uno se mueve se prenden, pero después se apagan. Which I had no idea, I didn't notice that. I was way too excited going to my room. Sí. So, the thing is, sometimes we think that we need the light in order to move. El punto es que a veces pensamos que necesitamos la luz para movernos. And we wait until the lights go on, so we'll start moving in life. Y esperamos a que la luz aparezca para entonces nosotros comenzar a movernos. After all, who wants to move in complete darkness? Después de todo, ¿quién quisiera moverse en medio de la oscuridad? God knows where you're gonna end up. ¿Quién sabe dónde terminaríamos? But the reality is that to produce the light, we need to move. Pero la realidad es que para producir la luz tenemos que movernos. And that's true in physics too. Y eso es cierto también en la física. And it's the same truth in human nature. Y lo mismo pasa con la naturaleza humana. If there is dark, si hay oscuridad and you need to move, y necesitas moverte, don't wait until the lights goes on. No te quedes parado esperando porque las luces se van a apagar. So move so the lights will go on. Movete para que la luz se mantenga encendida. And that's one of my favorite metaphorical stories. Y esa es una de mis historias favoritas metafóricas. And now we're going to go to Adler and I forgot to turn my timer on. Bueno, y ahora nos vamos a meter con Adler y me olvidé de poner mi cronómetro. Now I did it. Ahora sí lo hice. Okay. Muy bien. So, way too many buttons. Muchos botones. Okay. So, just one step back. So, we'll talk about Adler, Alfred Adler and his time. Entonces vamos a hablar de Alfred Adler y su tiempo. And how is that his time forced him to look for non-linear solutions in life? Y cómo el tiempo en el que le tocó vivir lo forzó a él a encontrar soluciones no lineales para la vida. And there was a lot of darkness there. Y había mucha oscuridad en ese ámbito. And that's why I thought of this story today. Y por eso les conté la anécdota. Then we'll talk about how metaphors can be a solution. También vamos a ver cómo las metáforas pueden ser una solución. In a way how they work. En cuanto a cómo ellas funcionan. For each individual human, but also for humanity. Para cada persona, pero también para la humanidad. And then, I'm very ambitious. You probably know. Sí, ya que seguramente están pensando que soy muy ambiciosa. Sí, sí. We sí. Have like one short hour. Tenemos una hora apenas. And for the last 10 minutes, I keep talking about what we will be talking about. Y por los últimos 10 minutos yo ya he estado usando esos 10 minutos solo para decir de lo que voy a estar hablando. So we'll talk about how metaphors are a perfect match to Adlerian psychology. Vamos a hablar de cómo las metáforas son un match perfecto, un emparejamiento perfecto con la teoría adleriana. So a few things are important to know about Adler's life and his time. Hay algunas cosas importantes para que tengamos en cuenta respecto a Adler y su tiempo y su vida. And if I start saying something that you knew like long time ago, y si llego a estar diciendo algo que ya sabes, de hace tiempo, you make some moves, like you wave your hands, podés hacer así un movimiento, move on. Mover tu mano, bueno, vamos avanzando. And I promise I'll read your body language. Y entonces yo te prometo que voy a ser capaz de leer tu lenguaje corporal. Just don't yawn.
That's the thing. Just don't yawn. Don't? Yeah, just don't show that you're bored or something. Yeah. Muéstrenme si están aburridos o algo. See, that's when you're getting too excited, the microphone starts falling off. ¿Vieron? Yo me emociono y se cae el micrófono. Yeah. This is Alfred Adler, like on the left-hand side, in his 20s. Acá lo tenemos a Alfred Adler cuando tenía 20, 20 y pico de años. That was still the time when he was a bachelor, so he was dating, he was available, he was in the market. Él en ese momento estaba estudiando todavía y era soltero. And on the right-hand side, right here and there. Y del lado derecho. Adler is second from the right. Going right to left, he's the second one. En la pintura de abajo es el segundo empezando de la derecha. And that picture was taken during the World War I. Y esa foto fue tomada en la Primera Guerra Mundial. So Adler was an army physician during the World War I. Él era un médico en la Armada durante la Primera Guerra Mundial. You might find it interesting, and I think it's quite significant, that by the time he went and became an army physician, he was already 46 years old. Y es asombroso, pero a ustedes les puede resultar interesante el hecho de que para cuando él llegó a ser médico de la Armada tenía 46 años. So he was quite old. Ya era veterano. Given the lifespan, he would be even old now. Aún hoy día quizás se lo podría considerar una persona grande, mucho más en aquel momento debido a la expectativa de vida de la gente. But Austro-Hungary, and Adler was an Austrian, was losing the war in 1916. It was almost inevitable. Y él era un austrohúngaro y bueno, Austria estaba perdiendo la guerra en 1916. Era prácticamente inevitable. And certain professions, including medical doctors, no matter how old they were getting to the front line. Por lo cual, no importa qué edad tenías, había algunas profesiones como la de los médicos que, bueno, eran requeridos para ser usados en la guerra. So he was serving in three military hospitals. Entonces él sirvió en tres hospitales militares. And some of the people who knew him said that he was working 16, 20 hours days. Y algunas de las personas que lo conocieron dijeron que él trabajaba entre 16 y 20 horas diarias. And including one of the hospitals, which is quite significant, the second bullet point, and that was a hospital in Poland. Incluyendo un hospital muy particular en Polonia que fue muy importante. Very close to the front line, practically in the front line. Ahí, prácticamente al frente de batalla. Near the Russian front. En el conflicto con Rusia. And he was in charge of treating what we now call prisoners of war. Y él trabajaba con los prisioneros de guerra. And certifying them to be exchangeable. Y certificándolos para que pudieran intercambiarlos. And that was an excruciating task for him. Era una tarea muy cansadora, muy difícil. So he served in the army between 1916 and 1918 when the World War I ended. Él sirvió en esa labor de 1916 a 1918, que fue para cuando la Primera Guerra Mundial finalizó. And it was in one of these hospitals in Simmering in Austria. Y en uno de estos hospitales, el de Simmering en Austria, that Adler in 1917 gave a lecture to the army physicians on the nature of war neurosis. Cuando Adler dio una charla a los médicos sobre la neurosis de la guerra. Now, what we now know, we don't use that term anymore, war neurosis. What do we call it? Ahora, hoy día no usamos más el término neurosis de guerra. ¿Cómo lo llamamos hoy día? Yeah, speak up. Sí, 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 decilo. You're right. Está bien, tenés razón. ¿Cómo? Yeah, post-traumatic stress disorder. Estrés post-traumático. So Adler called it shell shock. Adler lo llamaba el shock del niño. And he was the one from what we know in the history of psychology who observed firsthand, because he worked with those people, shell shock. Wrote about that as war neurosis and war psychosis, and then later that became post-traumatic stress disorder. Adler fue el primero que trabajó con este tipo de asuntos, y digo, de primera mano, porque él lo vivió en la guerra.
Also, so then in 1918, he wrote an article on war psychosis. En 1918, él escribió un artículo. And that was also about post-traumatic stress disorder, because we know that in PTSD, a lot of times we see psychotic features. Sobre el estrés postraumático. Because we know a lot we of see times. Psychotic features. We see some of the delusions and hallucinations in the war, in PTSD. Porque en la guerra es un ámbito propicio para ver todo tipo de, bueno, de estas manifestaciones de problemas psiquiátricos. But de, it was another o de traumas. It was another interesting thing, and that is in 1919, otra right cosa after interesante the war, es que en 1919, enseguida después de la guerra, he wrote another article that was called The Other Side. Escribió otro artículo llamado El Otro Lado. In that other article, he wrote a lot about the social nature, what's happening in the war outside of the clinical realm of that. Y escribió ahí sobre lo que pasa en la guerra, pero fuera, en el ámbito social, digamos. So, he wrote about the nature of desertions. Of the nature of? Of desertion. Entonces, él escribió sobre la naturaleza de las deserciones. And what happens with people who were drawn to the war and then end up not wanting to stay there and will leave it. Y entonces, ¿qué le sucede a la gente que quiere ir a la guerra a pelear, pero después no quiere permanecer ahí y deserta? He wrote about traumatic brain injuries, what we know now, and psychiatric distress. También escribió sobre el estrés psiquiátrico y los daños traumáticos cerebrales. He wrote about mass trauma. También sobre los traumas de las masas. He wrote about censorship. La censura. About war guilt, el sentimiento de culpa por la guerra, especially after the war ended, especialmente una vez que la guerra terminó, and then political and military uncertainty impacting medical practice. Y también escribió sobre la incertidumbre política y militar en las prácticas médicas. When the medical doctors were forced to use the methods that they knew were not helpful to people, but they had to do that. Es decir, cuando los médicos eran forzados a utilizar métodos que ellos sabían que no eran sanos para la gente, pero bueno, se los obligaba a usarlos. That was a very dark time in human history. Fue un tiempo muy oscuro en la historia de la humanidad. And for many it felt like a prelude to Armageddon. Y para muchos fue como el preludio del Armagedón. So in 1919, Adler writes censorship through an iron curtain over cities and countryside. Entonces, en 1919, Adler escribe esto, ¿no? La censura tiró una o lanzó una cortina de hierro sobre las ciudades y el campo. Los rumores estaban maduros en cuanto a sentencias de muerte. Meted out was just given, like. Sí. Los rumores estaban maduros en cuanto a sentencias de muertes dadas en zonas de guerra, y esto se manifestaba en las cartas que la gente escribía para sus familiares. Había charlas en todos los lugares sobre sentencias de muertes y arrestos. Cada comentario crítico, aún cuando se lo daba con las mejores intenciones, parecía amenazado por las consecuencias de lo inesperado. So the times were dark. Entonces el tiempo era un tiempo oscuro. There were a lot of things were unexplainable, muchas cosas eran inexplicables, undescribable, indescriptibles. And hopeless. Y sin esperanza. And remember, Austria-Hungary lost the war, so Adler was also a physician and citizen in a defeated army in a country that just lost the war. Y por encima de todo eso, Adler pertenecía al Imperio Austrohúngaro que había perdido la guerra y Adler era parte de ese imperio. And that was not it. Just that. There was much more to it. Entonces, y ahí no se acababa tampoco la cosa. Había más todavía. And that must be very relatable to us.
Y eso de repente se relaciona con nosotros. Because 1918 to 1920, that's a Spanish flu. Porque de 1918 a 1920 sucede la gripe española. That's the last pandemic of the 20th century. La última pandemia del siglo XX. With 100 million of people who died. Con mucha gente que murió. And the biggest, one of the biggest numbers of people who died, they were people who died the soldiers. Y muchos de los que murieron fueron como soldados. On both sides of the front. En ambos lados de la guerra. Because of the malnutrition and sanitary conditions. Por la malnutrición y las malas condiciones sanitarias. A close, the way the density of how people lived in these trenches. Por la forma en la que la gente vivía en las trincheras, no todos amontonados. And then there was a rampant flu, Spanish flu in Austria right after the war ended. Y también después hubo, bueno, una gripe desenfrenada que afectó a muchas partes de España. There was shortage of everything. Había una ausencia de todo, faltaba de todo. Flood of refugees. Había olas y olas de refugiados. Prostitution. Prostitución. Venereal diseases. Enfermedades venéreas. Tuberculosis. Tuberculosis. In fact, Adler had a mild case of tuberculosis after the war. De hecho, Adler, yeah. Adler muere de tuberculosis después de la guerra. I found it in one of the diaries of his youngest daughter. Y lo encontré esto en uno de los diarios íntimos de una de sus hijas más jóvenes. And the worst winter was not even the wartime winter, but post-wartime winter, the first winter after the war. Y el peor invierno no fue ni siquiera durante la guerra, sino el primer invierno después de la guerra. And on top of that was astronomical hyperinflation. También encima había una inflación hiper alta. And that was not it yet. Pero aún así había más todavía. There was a thing that was called Red Terror. Había algo que se llamaba el Terror Rojo. And that was a Russian Socialist Revolution. Fue la Revolución Rusa. November of 1917. De noviembre de 1917. How is it related to Adler? Ahora, ¿cómo se relaciona esto con Adler? Quite a bit. Bueno, sí, se relaciona. He was friends with Leon Trotsky. Él era amigo de Trotsky. More so, his wife was a friend, very close friend with Trotsky. Y su esposa más aún. He was married to a Russian. Él estaba casado con una rusa. That's where all the problems start usually. Y ahí vieron todos los problemas empiezan ahí con los rusos porque ella es rusa. He was friends and very close. He saw a lot of Russian immigrants before the revolution as his patients. Y él vio a muchos inmigrantes antes de la revolución, before the revolution, as. Before there were a lot of Russian, young Russian intellectuals in Europe before 1917. There were many. I don't get it. There were a lot of young Russian intellectuals. Había muchos rusos intelectuales jóvenes. Before the 1917, they were all in Europe. Que estaban todos en Europa antes de 1917. And then they went to do the revolution. Y después fueron a la revolución. So, and Adler, he was very young, and he was a medical doctor. He was madly in love, and he was very idealistic. Adler era joven e idealista. So, and what's wrong with equality? ¿Qué hay de malo con la calidad? What's wrong with freedom? ¿Qué hay de malo con la libertad? So he was completely in it at that time. He was completely in this whole idea of socialism. So he believed it. He's like, he supported yeah, it. Yeah, he was. Él estaba completamente en la cuestión del socialismo. And how could he not believe if he was dating a Russian socialist? ¿Y cómo él no podría creer si estaba incluso saliendo con una rusa? Now, socialista. That all abruptly ended at the end of 1917. Pero todo esto terminó al final de 1917. Because with the Russian Revolution came the bloodshed. Porque la revolución rusa llegó a la sangre. Repressions. Depresiones. And terror. Terror. And Adler knew that because the news were coming. Y Adler conocía todo esto porque las noticias le llegaban. He was disheartened and disillusioned. Él estaba desilusionado y decepcionado.
He was grieving the loss of his friends. Él estaba sufriendo por la pérdida de sus amigos y no quería entonces seguir siendo amigo de esta gente. He was trying to understand what is that that happened with the greatest ideas that he had in his mind. Y entonces estaba tratando de conciliar la realidad con las ideas que él tenía en su mente. And this is when, in 1918, he wrote the most fundamental article, or one of the most fundamental articles, that was called Bolshevism and Psychology. Y ahí es cuando él escribe uno de sus artículos más fundamentales que se llamó el bolchevismo y psicología. One little, perdón, pero le hace una pregunta. 1918. Yeah, one little, I have a confusion because I understood that in a moment you said that he was 46 when he was a doctor in the war. Yeah. And now he's very, very young. No, he's not young, no. Ah, okay. But he's dating somebody He was dating when he was... kind of in socialism, so at that time, so he married in 1890s. Okay. Porque me confundió porque como ella, ¿se acuerdan que había dicho que él tenía 46 y estaba como médico? No, y ahora estaba diciendo. Y ahora pensé que ahora después él está de como ahora era joven, pero no, ella está. Sí, no. Well, and if he dated anything, that would be ideas. Okay. Yeah. So he started trying to figure out what happened. Like, what is that happening? If there's hope for humanity. Entonces, el punto es que Adler comienza a preguntarse, bueno, ¿qué está pasando? ¿Hay esperanza para la humanidad? And so two fundamental things in that article that I've mentioned. Y dos, the one is intoxication with power. Dos asuntos fundamentales en este artículo que él escribió son la intoxicación con el poder no es nunca una solución. De hecho, su conclusión era que la intoxicación del poder puede arruinar las mejores ideas. Y entonces él estaba buscando la solución. Y entonces, ¿cuál es la solución? And he came with an idea of Gemeinschaftsgefühl. Y entonces él llega a una conclusión. Community feeling. El sentimiento de comunidad. Yeah. So Gemeinschaftsgefühl is a German word. Este término alemán que significa sentimiento de comunidad. Okay, I hear some German speakers like getting like excited. Acá hay algunas personas que hablan alemán y se emocionan con esto, ¿no? And that was the miracle that he discovered when that was the lowest of the lowest of the lowest places in his life. Y esto es un milagro para él haberlo descubierto cuando estaba en uno de los puntos más bajos de su vida. So sometimes, as we say, we hit the rock bottom before we start going up. A veces uno toca el botón equivocado antes de comenzar después a levantar. So this is like super quick. I just thought it would be cool for you to see on the left side. This is the letters that his wife's parents, his parents-in-law, were writing to them between 1914 and 1917. His wife wrote to him. His wife's parents. Ah, acá tenemos a la izquierda de la pantalla las cartas que los padres de su esposa escribían durante la guerra. As you can imagine, that added to the stresses of his life because during the war, the Austro-Hungary and Russia were on the different sides, right? And so his wife's parents were there. Esto sumaba todavía más dolor a él, porque él estaba del lado austrohúngaro, pero estaba esta otra realidad de los padres de su esposa del lado ruso que escribían estas cartas. And then after 1917, then he separated himself from all his former revolutionary friends. Y por eso después de 1917 finalmente él se separa completamente de sus amigos revolucionarios. To add to the dark times, para sumar todavía otro factor más a los tiempos oscuros. Vamos a hablar de la sociedad europea. Were extremely high suicidal rates, donde la tasa de suicidio era muy alta. The striving for aggression drive was not a good answer to the maladies of the world. También había como mucha agresión, era como la respuesta, la agresión a lo que había generado la guerra también o lo que estaba generando. And the questions that people had
no existing psychological theory at that time didn't have any answer to. Y para las preguntas que la gente se hacía en aquel momento no había todavía teorías psicológicas desarrolladas, entonces no había respuestas. And really they weren't looking for these answers because the psychology and real life were sort of separated. Y en realidad, en ese momento la psicología y la vida diaria o cotidiana estaban un poquito separadas también, entonces, bueno, no había una búsqueda de esas respuestas en la psicología. Of course, psychoanalysis, which was a prevailing theory at that time, had some good solutions to individual humans. Sí, el psicoanálisis, que ya era prevalente en ese tiempo, tenía respuestas para los individuos. But it didn't have the solutions for humanity. Pero no para la humanidad. So, and that was a major thing. Y ese era un tema importante, ¿no? So, this is just to sum it up what I just talked about. Bueno, acá tenemos una especie de resumen de lo que he hablado. So we should say that somewhere in the midst of the very dark times, Adler was looking for solution that would be solution for humans and solutions for humanity. Y en definitiva, a la conclusión a la que llegamos es que en medio de ese tiempo tan oscuro, Adler buscó una solución para la humanidad, en realidad. Because he saw war as an apotheosis of hopelessness. Porque él entendió o vio a la guerra como la apoteosis de la desesperanza. In his view at that time, the socialism as was practiced in Russia at that time did not feel like a solution. En su momento, en ese tiempo, el socialismo, como era desarrollado, como era puesto en práctica en Rusia, no se veía como una respuesta. He was also very worrying about the general inertia of humanity. También le preocupaba la inercia general de la humanidad. There were a lot of family disruption and loss of friends. Había también pérdida de amigos y disrupción familiar. At that time, right after the World War I, he stopped having dreams. Y para ese tiempo él dejó de soñar. And people who knew him said that he started becoming very, very quiet, unusually quiet. Y la gente que lo conocía decía que se había vuelto una persona muy, muy, muy tranquila. And as it happens when things are getting very, very bad, we're looking for miracles. ¿Y qué pasa cuando las cosas se ponen muy mal? Uno, ¿cuál es la salida que espera? Un milagro. Right. People go for prayers. La gente comienza a orar. People having these special dreams about miracles. La gente comienza a soñar con la posibilidad de los milagros. When we do not find the hope and solution in real life, then we're looking for miracles. Cuando no encontramos la solución en la vida real, entonces apuntamos al milagro. Adler called Gemeinschaftsgefühl, feeling, social feeling, a miracle. Y Adler llama al sentimiento social un milagro. And he saw that as a counterforce to aggressive tendency. Él vio a esto como una forma de contrarrestar la tendencia agresiva. An ultimate sense of oneness. Y en definitiva un sentimiento de unicidad. And it's very interesting this term oneness. How would you say in Spanish? I don't know. Unicity or unity? No, it's like no. It's no, like unidad ni unicidad. Being the one with everything and everybody. Ser uno con todos y todo. Which is very interesting and very unique because Adler saw that as both in time-wise, like one with your ancestors and one with those who come after you. Adler conectó lo que eran los ancestros con los que va a ser la futura generación. And at the same time is also being one with the every little atom. Yeah. And being one with cosmos. Y a su vez ser uno no solamente con tus ancestros y con lo que va a venir después, sino también ser uno con cada átomo y con el cosmos. Right, some people call it holism. I don't know. Algunas personas lo llaman lo holístico a esto. No sé, yo no sé. It's close, but to me oneness got much more spiritual element in it. Está cerca del término holístico, pero es más espiritual. And it was really a miracle that Adler was looking for. Y realmente fue un milagro lo que Adler estaba buscando. And as a real miracle, it probably would never happen as 100%. Pero bueno, si era un milagro nunca sucedería en realidad. But what Adler saw, this sense of oneness, this feeling of oneness, as a goal.
Pero Adler entonces se plantea este sentimiento de esta especie de sentimiento de oneness, de holístico, como una meta. And it's almost like, just imagine yourself in the middle of somewhere. Imagínense ustedes en el medio de algún lugar. And the only, and you don't know where you're at. Y no sabes dónde estás. And it's dark, not dark as it was in my hotel, but just dark on the outside. Está oscuro, no tanto como estaba en mi hotel, pero bueno, está oscuro. But the skies are clear. It's like night, but the skies are clear. Pero aunque es de noche, el cielo está estrellado. And then so you see all the stars there. Entonces tú ves las estrellas. How would that help you to find your way out, find your way? ¿Cómo entonces haces para encontrar la salida? ¿Cómo haces? Movement. Yeah. Sí. You move. Yeah, and then the stars would sort of tell you, because if you know a little bit about the stars, you know, okay, this star should be like on the east side, the west side, or whatever it is. Las estrellas comienzan a decirte, no, bueno, esta está al este, al oeste, por las estrellas te podés comenzar a guiar. Stars sort of, they guide us, right? Ellas nos guían. And we say guiding stars, we have the whole mythology about that. Y tenemos mucha mitología respecto a las estrellas guía. But do they really exist? ¿Pero realmente existen? Because we know that with the speed of light and everything, by the time we see the stars, maybe the stars already exploded or something. Porque ahora con todos los adelantos científicos que tenemos, sabemos que de repente uno está viendo la luz de la estrella que ya no existe más de pronto. And we don't plan to actually get there. Y en realidad a nosotros no nos interesa llegar hasta la estrella. Right? I mean, I don't know. A mí no me interesa, no sé ustedes. You're a little younger, all of you have a little bit more time. Bueno, los que son más jóvenes tienen un poco más de tiempo que yo, pero igual, no sé. But it's still super important, so we're not getting discouraged because we want stars as a sense of direction. Pero igual, más allá de que fuera cierto que la estrella ya murió, eso no nos decepciona porque uno usa eso, esa luz de la estrella como un sentido de dirección. So when we start moving, we know that we're moving in the right direction. Entonces, cuando nos comenzamos a mover, lo hacemos en la dirección correcta. The sense of ultimate oneness. Ese sentido de oneness, de lo holístico. Being the one, feeling the one with ancestors. De unicidad, de sentirte uno con tus ancestros. And with those who come after us. Y también con la progenie, lo que va a venir después. Being the one with the little plant that is like growing in the middle of the pavement, in the middle of the city. Ese ser uno con esa plantita, esa pequeña plantita que está de repente creciendo en medio del hormigón en la ciudad. And feeling the one with cosmos. Y también sintiéndote uno como parte del cosmos. That is that guiding star. We will never get to 100% of it. Esa es la estrella que nos guía, a la que de pronto en realidad nunca llegaremos. But we use that as an indicator whether or not we're moving in the right direction. Pero sí podemos usarlo para saber si estamos moviéndonos en la dirección correcta. None of us will ever get there, but many of us have a chance to get closer to it. Nunca quizás lleguemos hasta esa estrella, pero por lo menos nos vamos a ir moviendo en la dirección adecuada. And that was what Adler was able to observe and expressed to us, and then he wrote much more about that later, because how dark the time were. Y eso es sobre lo que Adler nos escribió, y eso es lo que Adler nos enseñó y nos legó en medio del tiempo oscuro que él vivió este descubrimiento. The beautiful paradoxical thing is that the most perfect concepts sometimes are born in the darkest of times. Y la cuestión más paradójica acá es que a veces los conceptos más maravillosos nacen de los momentos más oscuros. And this is when linearity, the linear, the logical solutions, the logical answers fail us. Y ese es el momento precisamente donde el pensamiento lineal, las soluciones lógicas, nos fallan, ya no nos sirven más. When common logic does not give us the answer, like why war? Cuando el sentido común ya no nos da la respuesta, por ejemplo, ¿por qué la existencia de la guerra? Like, why war is now? ¿Por qué hay una guerra en este momento? Is there any logical explanation? ¿Puede haber una explicación lógica de la guerra de hoy? I don't think so. People who say they have explanation, then they have another explanation next day. That means that they don't have explanation. Yo no lo creo. Hay gente que dice que puede haber una explicación, pero me parece que no hay explicación. So when there are no logical linear explanation,
we go to metaphorical ones. Y cuando no encontramos entonces la explicación en lo lógico, entonces apelamos a lo metafórico. Because these are the only things that this is the only way for us to find meaning for us. Porque es la única forma en la que podemos encontrar sentido para nosotros. And it is important for us to find meaning because we are stuck until we find one. Y es importante que encontremos el sentido de lo que sucede, porque si no, quedamos trabados hasta que encontramos el sentido para poder empezar a avanzar. And this is where we get into the metaphors. Y así es como entramos en el tema de las metáforas. So, the metaphors, you know the word, right? So we're not going to be talking. Conocemos la palabra, ¿verdad? No necesito explicarla. So basically we have two things and then we use characteristics of one to explain the other one. Básicamente tenemos dos cosas y usamos las características de una para explicar la otra. And usually we use the characteristics of what's known to explain what's not known. Y usualmente usamos las características de lo que conocemos para explicar lo que todavía no conocemos. And it's not just what's known and all sensory. Well, we can taste, we can see, we can hear, we can touch. Y no es solamente lo que conocemos con la mente, sino lo que conocemos con los sentidos, lo que podemos probar, lo que podemos ver, lo que podemos tocar, lo que podemos escuchar, lo que podemos oler. So in many ways, the metaphors are heart of language and our communal existence. Por eso decimos que las metáforas son el corazón del idioma y de la existencia comunitaria en el planeta. De hecho, nuestro lenguaje cotidiano está lleno de metáforas. ¿Qué pasa con el sol en la mañana? ¿Qué decimos? Sale, salió el sol. The sol, yeah, the sol came out. It's like, so it came out. So where did it come out? What is it? What happens? Like, does it have? Como el sol tiene pies para decir salió el sol. Right. So and then in the evening, what happens? ¿Y qué pasa en la tarde? ¿Qué decimos en la tarde? Se pone. Yeah, the sun goes down. Yeah, goes down. Like how far down? ¿Y cómo? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto se pone? ¿Qué tanto baja, no? With a chance that it's gonna fall. ¿Qué pasa? Capaz que se cae si se pone. Is it gonna get bruised? Capaz que se machuca. Right. So, se lastima. Now what we do is that we reconstruct the metaphor. Entonces construimos la metáfora. Now we're not thinking about that as metaphor. No pensamos en eso como una metáfora. Until I started asking stupid questions, of course. Hasta que yo les empiezo a hacer preguntas como estas. Because we've said it like a million of times. Porque ya lo usamos cotidianamente un millón de veces. But like probably like a thousand years ago. Pero ya hace mil años. When that metaphor of sun coming up and then going down did not exist. Cuando la metáfora del sol saliendo y el sol poniéndose aún no existía. Like a thousand years ago, poet. Como un poeta de hace mil años woke up, se despertó in the cave, en la caverna and walked out, y salió de la caverna and saw full sun, y vio el sol and said something like, the sun is coming up. Y dijo algo así como, wow, el sol está saliendo. And I think that person was also madly in love because you need to be in love to. Seguramente estaba enamorado, porque tenés que estar enamorado para hablar el lenguaje de las metáforas. So then it becomes a cliché after that. Y después se convierte en un cliché. Right. So, and that's a metaphorical language. Ese es el lenguaje metafórico. And then we live the life as if it is true. De modo tal que vivimos la vida como si fuera verdad. Like if life is a journey. Como si la vida fuera una travesía, un viaje, which is a metaphor, right? Que es una metáfora, right? Esto, ¿no? And we believe that is true. Y creemos que eso es verdad. And we feel the life as a journey. Y sentimos que la vida es un viaje. Then who are we in that? ¿Y quién soy yo en ese viaje? The traveler, ¿eh? We're travelers. Los viajeros. Yeah. What about the others? ¿Y los otros quiénes son los otros? Si yo soy un viajero, los otros son. Also travelers. Co-travelers, you right? See, so we have it because some of us travel solo, right? We don't need, but that would be personality. Sí, son otros viajeros. Yeah, and if life is a journey, what is a goal in life? What is? A goal. Si la vida es un viaje, ¿cuál es la meta en la vida? Be happy, travel. Yeah. Like a destination, like the life. Llegar a un destino, journey, ¿verdad? Si la vida es un viaje, entonces tengo que llegar a un destino. And what are the difficulties
¿Y cuáles serán entonces las dificultades en la vida si vemos la vida como un viaje? What is the most challenging for those who live life as if it is journey? ¿Cuál es el desafío más grande que tiene la persona que ve la vida como un viaje? Yo diría llegar al destino, ¿no? No sé. Yes. To reach the destiny, to be able to reach the destiny. Yeah. Lack of directions. Ausencia de dirección, no tener dirección, entonces no puedes llegar al destino. Traffic jams in life. De repente los atolladeros de autos, ¿no? Los embotellamientos. Constructions. Construcciones. Constructions. Fog. La niebla. Somebody traveled a couple of days ago. Algo pasó hace unos días con eso. So now we start building the metaphor. So this is the most, like, that's a part of the life. Entonces vamos construyendo la metáfora, ¿no? And so what's next? ¿Y qué sigue? For somebody for whom life is a journey. Para alguien que vea la vida como una travesía o un viaje. So they arrive to destination. Llegan al destino. They have estimated arrival time. Tienen un tiempo estimado de llegada. Right. So now imagine a couple. Ahora imagínense una pareja. And you have one person for whom life is a journey, and they live the life as if it is journey, with all these things that we just decided together. Para uno de cuyos miembros, bueno, la vida es un viaje y la vive de esta manera. And then you have somebody else that they dating. Pero el otro. Maybe. El otro no. And for them, life is a book. La vida para el otro es un libro. And if the life is a book, then you are either like an author or a reader. Y si la vida es un libro, ya no sos un viajero, sino un escritor, un autor. And the next thing is like next chapter, next page in your life. Y lo que sigue, el paso siguiente es el próximo capítulo. Yeah, and the challenges, the difficulties might be, I don't know, the font is too small. The what is too small? The font, the letters are too small. Y de pronto el desafío se vuelve, bueno, que la letra se vuelve muy pequeña para leer. Or the book is too boring. O el libro es muy aburrido. Or there are no pictures there. O quizá no hay fotos en el libro. Whatever it is, right? So let's say these two people get together. Entonces tenemos esta pareja. The one is living life as if it is a journey. Uno viviendo la vida como un viaje. And they say, just give me a sense of direction. Where's my GPS? Y entonces, bueno, dame mi GPS, dame un sentido de dirección. Let's live earlier because we can avoid like foggy, low areas. Vamos a salir más temprano para evitar, por ejemplo, un embotellamiento. And for as long as there are no constructions, we're going to be fine. Y vamos a estar bien de esa manera. And then the partner. Pero el compañero o la compañera. Is living life as it is, as if it is a book. Vive la vida como un libro. And then they say, no, I need pictures in my book. Entonces esa persona dice, no, ¿qué salir temprano para evitar un embotellamiento? Yo necesito fotos para mi libro, necesito ver. Right. Or it's like too long of the thing. Es demasiado, sí, es muy, si no se vuelve todo muy largo. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí va a haber una fricción. Right. So then we live the life, we create the metaphor, whether we acknowledge or not, each of us, like I do, you do too, trust me, a metaphor of life. El punto es que cada uno de nosotros, lo queramos o no, construimos una metáfora y vivimos la vida como la metáfora que nosotros construimos. Just don't lose sleep tonight over trying to figure out what it is. No te hagas problema, no te quedes sin dormir esta noche tratando de pensar, a ver, yo cómo vivo la vida, cuál es la metáfora mía. Here's the problem. That's what happens. And then we live life as if it is true. Y vivimos la vida como si fuera una verdad. And if we have companions, we have other people around who kind of compatible. Y vamos a rodearnos de personas que son compatibles con nosotros. Then we're good. Y entonces ahí va todo bien. If not, then we've got a problem. Pero si no, vienen los problemas. Okay. So how does it actually work? Ahora, ¿cómo funciona esto? Vamos a ver. Very simple. Muy simple. Okay. You see that on the left side, that's like a. Ven ahí lo que dice ahí. Todo lo que. Like my kitchen. Vieron, ahí está mi cocina. En un buen día antes de que haga un zafarrancho mezclando todo eso. So, everything that we can see, smell, touch, taste and hear is or can become a metaphor for everything that we cannot see, smell, touch, taste or hear. Todo lo que podamos ver, oler, tocar, saborear y escuchar es o puede convertirse en una metáfora de todo lo que no podemos ver, oler, tocar, saborear o escuchar. So, here we start talking about a very beautiful thing, because in psychotherapy,
We're dealing with what? Ahora vamos a empezar a hablar de algo muy lindo, porque en la terapia, ¿con qué lidiamos? So what are the things that we're dealing with in psychotherapy? ¿Con qué lidiamos en la psicoterapia? Just say something. Digan algo. Act as if you're really with me, you're engaged. Como si están acá metidos en la cuestión. You might even like me, maybe. Conflicts, problems. Problems, okay. Can we smell problems? ¿Quién puede oler problemas? No. Taste? Saborear los problemas. No. Is it like rough or smooth? Really? Si lo saboreáramos, ¿es áspero, es suave? We can't. That's a prime candidate for metaphor. Ese es un candidato así, ABC, para la metáfora. And why do we do that? ¿Y por qué? You know, why do we make our life so difficult? Now metaphor, for God's sake. Can we just talk about problems? Ahora, wow, encima vamos a hablar de metáfora, vamos a hablar de los problemas, que hay que hablar encima de metáfora. Here's a very interesting thing. We cannot change anything that we cannot touch, smell, taste, hear. ¿Y cuál es el tema? Que nosotros no podemos cambiar nada de lo que no podamos tocar, probar, escuchar, oler, ver. Because all these things are problems or behaviors or emotions, they're abstract things. Porque los problemas son cosas abstractas. We cannot just change them. No los podemos cambiar. Like back in Freud's time, they did, oh, before Freud, sorry. Before Freud's time, they did lobotomy. Antes de la época de Freud, hacían lobotomías. Yeah, they were changing. Sí, cambiaban. We know it didn't end well. Sabíamos que no terminaba bien. Well, they were really trying to, like, touch whatever they did. Oh, trataban de tocar algunos sectores. I'm gonna lose sleep. Okay. Yeah. So, so we created metaphors so we can see what needs to be changed and we can actually change. Pero uno al final crea una metáfora para ver lo que uno puede cambiar y entonces cambiarlo. Right. And why do we think that it's actually going to work? ¿Y por qué pensamos que esto es un trabajo? So we'll talk about that in a minute. Vamos a hablar de eso en un minuto. I promise. A couple of things about the metaphors and abstract terms, because we've established that these terms, the feelings, the conflicts, the challenges, they're very abstract. Pero antes de eso vamos a hablar un poquito de las metáforas y los términos abstractos, porque estoy diciendo que los problemas, los sentimientos, los conflictos son cuestiones abstractas. So the metaphors allow us, they help us to create and retain vivid metaphorical image. La metáfora nos ayuda a crear y conservar imágenes vivas. Even before we try to change it or not. Aún antes de cambiar, de intentar cambiarla o no. We're given a chance to experience it. Se nos da la oportunidad al usar la metáfora de experimentar. And because we have a chance to experience it, we will always remember that. Y por tener la oportunidad de llegar a experimentarlo, uno siempre va a recordar eso. Right, most of the things that we remember because they're little hooks in memory that they're very experiential. The taste, the vision, the sounds, or things of that nature. Todo lo que nosotros recordamos es porque en realidad tiene que ver con algo que vimos, que saboreamos, que tocamos. And because of the things that we try to change, life and love and hate and problems, they're all abstract. We got to do the metaphorical work. Y por todo lo que intentamos cambiar en la vida, ya sea el amor, el odio, lo que fuere, llegamos a hacer el trabajo metafórico. So what Adler knew instinctually, now we know by science. Entonces, podemos decir que lo que conocíamos antes instintivamente o por el instinto, ahora lo conocemos a través de la ciencia. So there is a very interesting area of brain, so no lobotomy. No, no se preocupen, no vamos a hacer una lobotomía, no, pero vamos a hablar de los diferentes sectores del cerebro. There is an area of brain that's called sensory motor cortex. Está la parte de la corteza sensorial, motora. And because of the name sensory motor, so it deals with primarily with processing sensory input and output and motor. Y bueno, precisamente porque es la parte sensomotora, tiene que ver con todo ese estímulo, ¿no? De lo sensible, What we now know and was established and proved with functional MRIs. Lo que... what is MRIs? Functional MRIs. So when you do MRIs, you have somebody think about something or do something, and then at that time, MRIs are taken. The magnetic resonance images, not in a still conditions, but when somebody is thinking or reading or singing or...
I don't get it. I don't That's get okay. it. It's okay. You want to say? Que es como un, es okay, y eso sería como, that is like another way of, different from the sensory motor thing. All right, this is the MRI, well, MRI is la a procedure. Okay, es el procedimiento, sí, okay, la resonancia magnética, okay. Well, the functioning of brain is studied in different conditions. Yeah. So what was discovered that the brain. Perdón, porque la resonancia magnética nos dice cómo funciona el cerebro. Is activated during the comprehension of musculoskeletal, the motor words, or sensory related metaphors without receiving any sensory input. And I'll give you an example that would help. When I say I'm running out of time. Si yo digo en inglés, en la expresión es se me agota el tiempo, pero en inglés es como estoy corriendo sin tiempo. And I don't know if you say that in Uruguay. I know no. The Americans always running out of time. Pero en inglés se dice, ¿no? Oh, that's terrible. Everybody me estoy quedando sin tiempo, estoy corriendo sin tiempo. So we're not actually running. Pero yo no estoy corriendo. Out of time. It's no a metaphor. Es una metáfora. The beautiful thing is that the area of brain that is responsible for motor processing is activating almost as if we are running, almost to the same degree. Pero lo interesante es que al utilizar ese lenguaje y esa metáfora, la parte del cerebro que tiene que ver con esa metáfora que yo estoy utilizando se activa. La parte de la corteza, la parte del movimiento de la corteza se activa. Okay. Ajá. You're right. You're right. Tienes razón. So, brain processes language by simulating it. Entonces, can you repeat that? The brain simulates. El cerebro simula lo que recibe con el lenguaje. So when we say I run out of time or I run out of money. Cuando también decimos en inglés me quedé sin dinero, que es como me corrí sin dinero. Brain responds very similarly to when we say I'm going to quickly run to the end of the room. El cerebro lo recibe como bueno, voy a salir corriendo hasta la puerta de la habitación. Right. So and it's very very interesting thing because now we know how brain works, so we can use that. Y es interesante que ahora entendemos cómo funciona el cerebro, entonces ahora podemos entender también esto del lenguaje metafórico y cómo aplicarlo. Because if the mother in the therapy is mother of a child is saying, not just a child, a teenager, is saying, I'm running out of patience. Por ejemplo, cuando una madre en una terapia nos dice de su hijo, niño o adolescente, se me está acabando la paciencia, que en inglés es estoy corriendo sin paciencia. And I'm not trying to simplify that, but just as an example, I would say, well, how fast do you run? Y uno podría decirle a esa madre, bueno, ¿y qué tan rápido corres? I know your patience is getting less and less. Sé que se te está agotando la paciencia. But how about you walk? Pero ¿qué tal si en vez de correr caminas? Or we say, can you run even faster? O al revés, correr más rápido. And that's a paradoxical intervention. Y eso es una intervención paradójica. Because if somebody who can do things faster or more, they can help, they're also in control of doing things less. Because if someone is like. Well, somebody if you say, can you be angrier, for example, or can you ¿Cómo? Run faster? ¿Cómo? Ah, okay, that's right. Okay. You're right. You're right. So, and that's a very interesting thing because then we're going into the heart of therapy. Y eso es una cosa muy interesante porque entonces uno ahí puede llegar a lo que es el corazón de la terapia. Right, and that would be no matter what, I'm running out of time, I'm running out of patience. I walk into the danger, I slam the door in my last job, or whatever it is. These are metaphors, and then we can use them. Y podemos usar las metáforas, no importa cuál de estas, ¿no? Me estoy quedando sin dinero, sin tiempo, o golpeé la puerta en la oficina. So, the point is that in practicing metaphors, idiomatic or metaphorical images, whether it's a dry metaphor like the sun comes up or goes down, or where it's like very fresh metaphor, I'm climbing the wall, that's how mad I am, the human brain ignites the literal memories, the literal meaning of that. El punto es que más allá de si la metáfora es muy antigua o no, o si es más moderna,
el cerebro enciende o se activa cuando uno usa el lenguaje metafórico. Clyde might say, I feel like I'm hitting the wall. I feel like I'm hitting the wall. Would you have some like an equivalent of that? Siento como que estoy calentando el mundo. Like I'm trying to do something and I feel like there's no way out. Like I'm hitting the wall. Estoy calentando el mundo. Right. Now hitting the wall is a pretty painful thing, literally. Pero, perdón, I'm hitting the wall. It's like hitting against the wall. Yeah. Perdón, me estoy golpeando contra la pared. Me estoy golpeando contra la pared. See, you're hitting the wall too. Okay, thanks God. I do. Okay, well, that's a good thing. Well, not bad thing. It's a good thing, bad thing. La metáfora, me estoy golpeando contra la pared. Yeah. So then I did it several times and I would say, well, that must be very painful. Y yo digo, pa, cuando lo uso digo, bueno, pero debe ser muy doloroso golpearse contra la pared. And every time I did it several times, because several times I had this situation when the client says, like, I feel like I'm trying this and that, and I feel like I'm hitting the wall all the time. And I always say, well, that must be very painful. Siempre que uso esta metáfora me pregunto, bueno, debe ser muy doloroso. And there's always a pause. Y hay entonces una pausa. And I know what happens during that pause. Y sé lo que pasa durante la pausa. Imagery turns on. What turns the on? The imagery, the imagination. Las imágenes se encienden. Because nobody wants to hit the wall. Y las alertas se encienden porque nadie quiere darse contra una pared. And I would say, and I don't do it sarcastically, I do it with well intentions. No lo digo sarcásticamente, lo digo con buena intención. I said, okay, well, it sounds like we're dealing with a pretty heavy wall in your life. Bueno, cuando una persona me dice, entonces, me estoy dando la cabeza contra la pared, le digo, bueno, parece que es una pared muy dura en tu vida. And you're trying to get to the other side. Y querés atravesar esa pared y llegar al otro lado. And the wall is an obstacle. Y la pared es un obstáculo. Anything else you can do with this obstacle to get to the other side? What else can you do instead of hitting that wall again and again and again? Pero no vas a poder traspasarla. Entonces, ¿qué podemos hacer en vez de darte contra la pared una y otra y otra y otra vez? Because we know that the brain processes hitting the wall the same way as the person would actually come to the wall and start hitting it. Porque tengo que ser consciente que cuando utilizo esa metáfora, si la utilizo en mi vida, mi cerebro lo recepciona como realmente si me estuviera pegando contra una pared. Y no puede haber una buena solución para nada pegándote contra una pared. Right? And then we'll talk about, okay, maybe climbing the wall. Entonces de repente tenemos que cambiar la metáfora y decir, bueno, vamos a subir la pared, vamos a escalar la pared. And then some very discouraged client will say, that's pretty, it's a very, very tall, very high wall. Y alguien puede decir, bueno, pero es una pared muy alta. Now we're talking business. Ah, bueno, estamos entrando en tema entonces. Anything that might help you to get there. Y bueno, vamos a ver cómo hacemos. Oh, anybody. Sí, sí. It could be anything or anybody. Sí, algo o alguien puede ayudarte a escalarla. Other people maybe hit the wall and then they got out, so maybe you can get some advice from them from the other side. ¿Acaso la gente que solo se da contra la pared, alguno pasó para el otro lado para poder ayudar? And now this is a very unique language. Entonces, es un idioma muy particular. That only is like a secret language that this client and I created and we understand it. Es como un lenguaje secreto que yo creo y puedo entender. Right. And then so, that like 6 months later, the client would come back and say, well, here I am again. And I said, okay, another wall. Entonces, 6 meses después viene el cliente, el paciente, y estoy acá de vuelta y yo le digo que otra pared más. And some people are very super good. Oh my God, I got 4 minutes left. Some people are very, very, very good because they become, if they cannot become masterful in climbing or jumping the wall. Y hay personas que se vuelven como muy... I usually know that these people are masterful in building the walls for themselves. Hay gente que si no escala la pared y la puede traspasar, va a construir una pared para sí mismo. They can start teaching classes how to create walls in your life. Y pueden hasta empezar a dar clases de cómo levantar paredes en la vida. Does it make sense? ¿Tiene sentido esto que estoy diciendo? Now, and the beauty is that we can say the same thing. Oh, you try more, get some support, go to support group. Lo interesante es que uno puede decir la misma cosa, pero también puede ir a grupos de apoyo. And that would be the right thing to do. That's okay thing to say. Y puede llegar a ser la cosa correcta que uno diga.
But this is also the thing that we say to everybody. Pero también es lo que uno le dice a todo el mundo. And there is no imagination involved. Y no hay ahí imaginación. And the change, even if it happens, then the people will relapse. The people go? People will relapse. They go back to the previous problems. Sí, la gente sin ayuda vuelve a los problemas previos. So, metaphors are the fuel of human evolution. Las metáforas son el combustible de la evolución humana. Not only change for this very moment, but the change for the long life and change for humanity. No solamente el cambio para este momento, sino el cambio para toda la humanidad y a futuro. When faced with challenges, cuando nos enfrentamos con los desafíos, usually make a choice of strategy. La gente opta por estrategias. And there are two types of strategies. Y hay dos tipos de estrategias. Linear and non-linear. Lineal o no lineal. Linear is that you keep doing the things that you've done before. La lineal, sigo haciendo lo mismo que venía haciendo antes. And some people who like to hit the wall, they might end up break the wall. Y a la gente que le guste darse contra la pared, bueno, quizá un día va a atravesar la pared. Some people are pretty strong-headed. Hay gente que tiene cabeza dura. Let's put it this way. Vamos a decirlo así. And this is adaptive because we all adapt. Y esto es adoptado porque todos adoptamos. Right. But it's not adaptive for humanity. Pero no es adoptable para la humanidad. Right. And then it's also very costly. Y es muy costoso. Very, very, very expensive. Es muy right? costoso, sí. And it's very rigid. Y muy rígido. And at the end, it's maladjusted. Y al final no nos da satisfacción. So, and that's how metaphors relate to striving and movement. Por eso las metáforas se relacionan con la lucha y el movimiento. They illuminate, they enrich, they clarify. Ellas iluminan, enriquecen, clarifican. They don't only describe the relationships, they explain the relationships. No solamente describen la relación, sino que explican la relación. They bring senses to what feels like senseless. Y le traen sentido a lo que parece que no tiene sentido. And they bring senses literally, literal senses. Literalmente, además, le traen sentido porque son imágenes de los sentidos. And because the life at the end, the life is very non-linear. Y la vida, al fin y al cabo, es algo no lineal. And this is the quote from Adler. Y acá tenemos una otra cita de Adler. Our individual psychology is far beyond the dead point of descriptive psychology. Nuestra psicología individual está mucho más allá del punto muerto de la psicología descriptiva. En nuestro sentido, conocer y reconocer a un ser humano significa rescatarlo de los errores de sus heridas. But impotent strike, de sus heridas y de sus luchas impotentes, por más que le ponga toda la buena voluntad, y hacerlo favorablemente inclinado hacia la lógica irrevocable de la vida en comunidad, hacia lo que es un sentimiento social. Entonces, there is a magic in non-linearity. Hay una magia en esa no linealidad. Metaphors don't only help us to survive, but they help us to thrive. Las metáforas no solo nos ayudan a sobrevivir, sino a florecer. And do it creatively. Y lo hacen creativamente. And have a full range of emotions. Y abarcan un amplio radio de emociones. And go beyond ourselves. Y van más allá de nosotros mismos. Which a lot of times requires courage. Lo cual muchas veces requiere coraje. Because it's much easier to go linearly. Porque es mucho más fácil ir por lo lineal. You just stay in the line. Se queda uno en la línea. And if you want to hit the wall, you hit the wall. Y bueno, y si te quieres dar contra la pared, te das contra la pared. You start deviating and then it becomes a little insecure maybe, a little dangerous. En cambio, cuando decidimos salir de lo lineal, eso se vuelve inseguro. I will skip because I think we pretty much talked about that, but this is the last point here. Voy a saltear algunas cosas porque ya hemos hablado de eso y bueno, llegamos al último punto. So, I'm not a zoologist. Imaginémonos un zoólogo. But I've learned one thing. Yo no soy zoóloga, pero he aprendido una cosa. So when butterflies become butterflies. Cuando las mariposas se vuelven mariposas. We call it metamorphosis. Llamamos a ese proceso metamorfosis. Here's the interesting thing about butterflies.
Hay algo interesante en las mariposas. And butterflies are not as interesting as humans, but they're still interesting. No son tan interesantes como los seres humanos, pero son interesantes. So, what is it the thing that you call that is before butterflies? ¿Cómo se llama lo que es antes de la mariposa, que no tiene alas? A worm. All right, let's call it a worm. Muy bien, gusano. Vamos a llamarlo gusano. Okay. So that thing, the worm, the larva, whatever we call it, becomes a butterfly. Cuando el gusano o la larva se vuelve mariposa, it's not just a worm that grows wings. No es solamente un gusano que ahora tiene alas. And learned how to fly. Y aprendió a volar. What happens is that there is a complete genetic transformation. The genetic code, the DNA of a butterfly is completely different from the one of the worm. Hay una completa transformación genética. El ADN de la mariposa es completamente diferente a lo que era el de la larva o gusano. So, this is an amazing thing. Es algo increíble, asombroso. Evolution did something about that. I don't know whoever had this idea to change the genetic code, but it was a brilliant idea. Algo pasa ahí, pero es maravilloso. Quien haya tenido la idea de cambiar el código genético, no sé, es algo espectacular. So, what happens is that it's a complete qualitative change. Estamos ante un cambio cualitativo, único. So there is a genetic reactivation, not just a clump of the same cells, but completely different cells. Hay una reactivación genética y es como que no es solamente una, son como si fueran células nuevas. So the organisms that undergo complete metamorphosis, we joked about that word before, are called whole metabolos. Los organismos que sufren una completa metamorfosis se llaman en realidad holometabolus. So the whole is completely, right? Whole viene de lo completo, ¿no? La completitud. And a ball is a throw. Y bolus tiene que ver con tirar, lanzar. So if butterflies can do it, entonces si las mariposas lo pueden hacer, why can't we? ¿Por qué nosotros no? It's possible. Es posible. Probably as possible as to get to that star. Tan posible como llegar a la estrella que nos guía. So maybe none of us will. And I don't think we really want to become butterflies because they only live one day with all this beauty. Bueno, no creo que nosotros después de todo nos gustaría ser mariposas porque las mariposas viven un día. Toda esa transformación, todo ese trabajo para morir en un día. That would be terrible. I agree to live not holometabolous life, but a little longer. Yo prefiero no tener una vida holometabólica, sino más larga. But when in psychotherapy we're talking about transformation. Cuando en psicoterapia hablamos de transformación, whether it's psychotherapy or it's extreme, sometimes people have some extreme spiritual experiences. Hablamos de que la gente a veces tiene experiencias espirituales extremas. We want to keep in mind that it's not just doing something more. No es solamente hacer algo más or less, o algo de menos. It's a complete qualitative change. Necesitamos un cambio cualitativo total. And a good therapy is helping the person to move in that direction. Y una buena terapia es la que ayuda a la persona en esa dirección del cambio cualitativo total. So the metamorphosis is a very good metaphor, sort of. It's metamorphosis metaphor for a complete change. Entonces la metamorfosis o el holometabolu es una buena metáfora del cambio. So I'm gonna tell you another quick story. Y les voy a contar otra anécdota. And then we'll open for a few minutes of questions. Y unos minutos después para preguntas que puedan tener. So there was an Indian village. Había una villa india, indígena. Somewhere. That's how the story goes. I don't know. En algún lugar. Es una historia, no sé. And dónde. They have a terrible, terrible weather there. Y había un clima terrible en ese lugar. There was drought. Había sequía. And all the crop and everything that they were growing, so everything was just drying out and dying. Todo se estaba secando y muriendo. And the villagers, they were heavily dependent on what they grow. That's their source of living. Y por supuesto, la gente dependía de lo que cultivaban, era su forma de vida. So, as the story goes, that the priests went to the temple to pray for rain. El sacerdote de la villa va entonces al templo a orar por lluvia. And they prayed long and hard, and the rain was not coming. Y oró mucho, pero no llovió. Then elderly went to the big village square to pray for rain. También los ancianos fueron entonces a la plaza principal del pueblo a orar por lluvia, a pedir lluvia. And it was no rain. Pero no hubo lluvia. And then a whole adult population came to village square, and they were very, very, very desperate, and they cried and they screamed and they prayed for rain.
El pueblo entero estaba tan desesperado que todo el pueblo se fue a la plaza y ahí estaban todos clamando, gritando por la lluvia. And then they were so tired and exhausted out of the prayers and crying and malnourished and dehydrated. They did it, they went home, no rain. Pero más allá de todo el cansancio que terminaron teniendo, la malnutrición que estaban atravesando por la sequía y todo lo demás, bueno, quedaron más exhaustos todavía y aún no había lluvia. And when everybody went home, a little girl came to a village square. Y cuando todo el mundo se había ido, una niña aparece en la plaza. And just stood there a little bit. Se para. She didn't know how to pray yet. No sabía cómo orar todavía. She didn't have much language to express high hopes. Tampoco hablaba demasiado bien como para expresarse pomposamente. She just stood there and then she went home. Se paró en la plaza y después se fue a casa. And the next morning, y a la siguiente mañana, they had rain. Vino la lluvia. There was one thing that I didn't mention about this little girl. Hay una cosa que yo no mencioné de esta niña. That she had that other people didn't have when she went to this village square. Que ella tenía lo que el resto de la gente no tenía cuando fueron a la plaza del pueblo. She had an umbrella. Ella tenía un paraguas. In her hand. En su cabeza. So what do you think the umbrella is a metaphor for? Entonces, ¿qué les parece? ¿Ese paraguas es una metáfora para qué? For the faith that faith. It would rain. La fe. So the faith, which is very abstract term. Entonces la fe, que es un término muy abstracto. Can we touch it? Can we? No, we can't. ¿Podemos olerla? ¿Podemos tocarla? No, no podemos. Yet it's a very important concept. Pero es un concepto muy importante. So the elderly and the priests, and they were praying, supposedly. Entonces, they had faith. Los sacerdotes, los ancianos estaban orando porque tenían fe. But it was not deep enough. Pero no lo suficientemente profunda. And it was not acted on. Y no se activó esa fe, no se actuó sobre esa fe. So this little girl had faith. Pero la pequeña niña sí tenía fe. She believed so deeply. Y tanto y tan profunda era. Into that miracle of rain. Tanto creía en el milagro de la lluvia. That she took an umbrella with her. Que fue a la plaza con un paraguas. Despite all the odds. Pese a todas las contrariedades. So the umbrella is a metaphor for faith and that in its image. Entonces ese paraguas es una metáfora para la fe, es una imagen. Yeah. So then we want our clients to not only to have faith. Entonces queremos que no queremos que nuestros pacientes o clientes tengan fe. Not only to get rid of the problems and challenges. No solamente que se deshagan de los problemas. The hatred and wars. De las guerras y los odios. We want them with all these things to carry umbrellas. Lo que queremos es que con todo eso construyan paraguas. And that's a metaphor that would help them to keep really their faith deep. Y eso es una metáfora que los puede ayudar a mantener la fe profunda. So, this is it. Bueno, hasta ahí vamos. A couple of minutes behind the time. Tengo todavía un par de minutos. But we managed. Nos manejamos and bien. When I said behind time, that's a metaphor. En realidad, estoy diciendo que estoy retrasada o estoy detrás del tiempo, como se dice en inglés, que es otra metáfora. Yeah. I was trying not to fall too much behind. Estaba tratando de no atrasarme mucho. Me atrasé un par de minutos nada más. Yeah. Okay. Questions, preguntas, comments, comentarios, anything, algo. Anybody's carrying an umbrella. Alguien con que era un paraguas o cree. Una pregunta. En esta historia de las metáforas, ¿lo voy a decir en español? Yeah, in the story of the metaphors. The cultural level, does it have a say? Does it have an influence? Language is proportional to a metaphorical development. The metaphorical level is usually low, maybe. The subtle elaboration allows to construct metaphors of more quality. Yeah. Do you understand? Yep. So I'll tell you how I understood your question and you'll tell me if I understood it. Primero right. Te digo cómo entendí tu pregunta, a ver si es así. Yeah. So metaphors are not asocial. They are a social phenomenon, cultural phenomenon. Las metáforas son un fenómeno social y cultural. But I would say these are several layers. Pero hay muchas capas.
I would say they are like super cultural, and there is like metaphors of humanity. Las metáforas de la humanidad, de la supercultura. And I'll give an example in a minute. En un minuto doy un ejemplo. Then there are cultural metaphors. Después están las metáforas culturales de la cultura. That are kind of we're getting it with like mother's milk in a way. Que es como fuimos nutridos, como las madres nutren. We've been exposed to it like in as little children as babies, like every minute, and then we're not thinking much about that, but we carry it in life. Hemos sido expuestos a esas metáforas culturalmente y no pensamos mucho en ellas, las usamos. Right. And then there are also unique family metaphors. Y también hay family metaphors. Within the family in its own culture. Y también hay metáforas dentro de las familias. And there are also unique individual personal metaphors. Y hay también metáforas únicas de la persona. So, on a level of humanity. En el nivel más amplio, el de la humanidad. Kind of universal level. Un nivel universal, digamos. So, if I say warm reception. Si yo digo una recepción cálida. And warm here is a metaphor, right? Cálido es una metáfora. Because nobody's turning the gas stove on. Nadie está prendiendo el aire acondicionado. Or temperature, right? It's a metaphor. Es una metáfora. Now, what's interesting is that warm smile. También decimos una sonrisa cálida. A warm reception. Una recepción cálida. They are very, these metaphors are very universal. Son universales. Whether the warm smile happens in a sub-Saharan Africa. Aun cuando esa sonrisa cálida pueda ocurrir en una tribu del África. Or across the Arctic. O en el Antártico, o en el Ártico, perdón. Well, I can understand how the Arctic, the warm smile, might be kind of, you know, sound warm. De repente en el Ártico suena, es diferente la sonrisa cálida, pero bueno. It is a positive metaphor. So how is that in sub-Saharan Africa that a good smile is still a warm smile and a good reception is a warm reception? Sí, ¿cómo según el clima? Bueno, igual puede ser una recepción cálida o una sonrisa cálida. Wouldn't that be nicer and more comfortable to have like ice cold reception? When it's so hot. En el caso del África, ¿no sería mejor decir, en vez de una recepción cálida, una recepción fría? But if you think for humanity, the earliest experience of the human babies. Pero cuando pensamos en la humanidad y las experiencias más tempranas de la experiencia humana, de la vida humana. Where the whole distinction, comfort, discomfort, safety, unsafety. Donde nacen las grandes diferencias entre el confort y el discomfort, entre la seguridad y la inseguridad. Nourishment. La alimentación. What is that? For all human babies. Africa or not Africa. Ahí es lo mismo para todos los bebés humanos, en África o en donde sea. What is that? ¿Qué es eso? It's like the universal level. But what is that? What is that exactly? The babies. Pero qué. Yeah, the mother. The mother's and care. And milk. El Now tell me what the temperature of, I don't know if any of you know or can imagine, what the temperature of the breast milk. ¿Cuál es la temperatura cuando la mamá is it cold when it's very hot outside? Amamanta a un bebé aunque afuera haya mucho frío. Está frío afuera o está caliente, pero it's always like the same. It's like yeah, and it's warm. Siempre es cálida. Yeah, and it's no matter where the baby is born. Y no importa dónde el niño haya nacido. Porque el niño no regula la temperatura y necesita que cuando la mamá lo amamanta, esa leche tenga una determinada temperatura. So that's why warm reception, warm smile is having the same positive impact and carrying the same positive meaning. Whether it's in Africa or in Antarctica. Por eso las metáforas como una calurosa recepción o una calurosa sonrisa tienen la misma asociación con algo lindo, agradable, más allá de que si el clima es el de África con mucho calor o el de la Antártida con mucho frío. Because by this universal experience for millennia, we've been conditioned to feel warm smile as a good smile. Porque las experiencias universales desde hace milenios nos han condicionado al uso de estas metáforas. The culture then, like on a deeper level, kind of on a lower level, let's say culture within the ethnicity or culture within the country, is conditioning in the same way.
Ahora, ¿qué pasa con las metáforas culturales, las del segundo nivel? También son condicionadas. Now, for somebody who might come from different cultural or linguistic experience, they may not catch it right away if it's like very deeply cultural. Y es cierto que a veces para una persona que viene de otra cultura, si es una metáfora cultural, de repente le cueste entender completamente. That the brain will not get activated in the same way. Y el cerebro no se va a activar de la misma manera que el que pertenece a esa cultura. Because for non-native speakers, and I'm not a native speaker. I'm not a native English speaker myself, so I speak from my experience. Por ejemplo, yo hablo de, en cuanto a mi experiencia con el inglés, porque yo no soy nativa del idioma inglés. When I hear a metaphor that I've never heard before, cuando escucho una metáfora que nunca he escuchado antes, which still happens to me 30 years from my English speaking life, y todavía me pasa, pese a que 30 años hace que vivo en Estados Unidos, I'm not getting this holistic image. No agarro la imagen holística. Which carries the metaphor, I dissect it. Que toma la metáfora y la deseca. It's almost like I chop it into like word, and then ow. But it doesn't retain as a metaphor in my brain. It doesn't come. It does not. En el caso de ella, cuando escucha esas nuevas metáforas, no, ella no las capta como una metáfora. I understand that cognitively that must be a metaphor. Entiende but que my debe body haber una does metáfora, not feel. Pero en realidad le cuesta. El cuerpo no lo siente. Yeah. Which helps me in doing therapy. Lo cual me ayuda cuando hago la terapia. Because when the client are using metaphors or bring metaphors in their language. Porque cuando el cliente, yo digo client, you say client to the patient, is that how patient, you say now? Say yo ya hice cliente y me tomato, no sé si client, se dice hoy día en psicología, es lo mismo. Yeah. Cuando el cliente viene con sus metáforas. I go into dissecting mode right away. It's easy for me. Yo uso mi experiencia y también deseco la metáfora que el paciente me trae, que para mí también de repente es nueva. So, but in psychotherapy, that helps actually. So there is, it's important to understand the difference, but it's not as important in how we work with that. We can still work with that. Entonces, en psicoterapia ayuda mucho porque es importante entender la diferencia, pero en realidad lo importante es saber cómo trabajar con eso, más allá de entender exactamente. And I work metaphors with native English speakers, non-native English speakers, Slavic speakers. Y yo trabajo con metáforas con nativos del idioma inglés, con eslavos, con gente de diferentes orígenes. Yeah, same effect. And in fact, it's much more exciting. Y tiene el mismo efecto y de hecho es más emocionante todavía. You don't get this like what? Like running out of time because people kind of get it. They have they taste language differently. Es muy interesante porque la gente saborea el idioma de una manera especial, diferente. And now I use a metaphor. Y ahora usé una metáfora. I taste language. Saborear el idioma. I love metaphors. Me encantan las metáforas. I eat it, drink it. Las yeah. Como, las bebo. Did I answer your question? Respondí tu pregunta. Okay. Yeah, it's okay. It's okay. Thank you. Muchas gracias. Anybody else? ¿Alguien más? You tired? ¿Están cansados? You're tired. There is a hand right back there. Two hands. Oh my God. Yeah. Based on what I heard, which is very enriching. We realize that metaphors are a universal language. I think that we one takes metaphors that are acquired, but consciously you can create your own metaphors daily, on a daily basis. Being aware of what you are talking, and then the brain produces actions, and that leads to something else. So actually, this is where, and it was not the topic here, because that's what we'll be doing like tomorrow, the day after tomorrow. There is a protocol how to use metaphors in therapy. Sí, ese no era el tópico de hoy, porque mañana y pasado vamos a ir hablando sobre el protocolo de esto, de cómo ir profundizando, pero sí. There is a script. Hay como un libreto, digamos. And then, so we go and we can use client-generated metaphor or therapist-generated metaphor. Y podemos usar las metáforas generadas por el paciente o cliente y las por el terapeuta. And then we induce change. Y inducir el cambio. And then we go into how the change happened. Y vamos a ver cómo el cambio va ocurriendo. We build the bridge then to real life. Y hacemos el puente a la vida real.
yeah. So, and the basic, the beginning question, I'm just gonna give you like a little. Entonces te voy a dar una pequeña. Is that the person said, well, I'm depressed or por, I'm tired. Por ejemplo, la persona viene y te dice, estoy deprimido, estoy cansado. And I usually I listen to the person, I listen, 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 and I catch something that they keep repeating, where I feel it's very, very salient. It's like that's something. Y generalmente dejo que hable, 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 hable y pongo atención a algo que repita. Or I feel when they say something like I'm angry or I'm terrified that I feel the body is tense. So you notice something that is a key that's said in a special way. Puede ser algo que repita en su lenguaje cuando me habla o puede ser cuando me dice, por ejemplo, estoy enojado y me lo dice y yo me doy cuenta también cómo transmite con su cuerpo y cómo me lo dice. Yo pongo atención a esa expresión. En general tiene que ver siempre con las emociones esto. Right, very abstract. Abstracto, cosas abstractas. Right. So then the next thing we usually say, you know, I've noticed you said that so many times. I've noticed your body, whatever you say, but I've noticed you said that word and it was... There's something about that word. There is something about you feeling angry, whatever it is. Y entonces ahí uno le hace reflexionar, ¿no? Ah, yo me doy cuenta que vos dijiste esta palabra, usaste esta palabra. So it sounds like if I'm right that you kind of stuck with this feeling. Y me parece que no es verdad que estás como parado en esa situación, que estás estaqueado. Even sometimes when people do say feelings, they describe a situation in life. A veces, aún la gente cuando no describa sentimientos, describe una situación en la vida. Porque hay gente que no sabe cómo nombrar los sentimientos. Estoy enojado. Entonces cuentan la historia, lo dicen de otra manera. Y entonces ahí yo le pregunto, ¿dónde estás vos en esa historia? ¿Dónde te quedaste parado o parada? Y lo que dicen, y lo que sea que digan, yo me adapto al idioma del cliente. And then we ask that question. We say, if that, let's say, I'm mad, like, if that thing that you're mad, if that was an object, if that was a thing, something that you can see, you can smell, you can touch, might look like something or not, can be big or small, cold or warm. Rough or smooth, what would that be? Entonces yo le digo a la persona, por ejemplo, vamos a suponer que la persona me dice estoy enojado. Bueno, eso que vos decís estoy enojado, si le pudieras poner un color o cómo es, cómo se ve, cómo se siente, ¿cómo lo describirías? It's got usually great therapeutic effect because if nothing else, the person pauses and they start approaching it differently. Y es muy bueno terapéuticamente porque la persona tiene un efecto, la persona es como que hace un parate y empieza como a analizarlo. I would ask, is it heavy or light? Is it heavy or light? Si es pesado o liviano. Is it big or small? And say, oh, it's huge. And I'd say, well, show me with your hands. Like, entonces, por ejemplo, es grande, mi enojo es grande. ¿Cómo de grande? Mostrame con tus manos cómo de grande es. I might ask them, and where are you in that? Like, is it inside of you? Is it elsewhere? ¿Y dónde está? ¿Está adentro tuyo? ¿Está fuera tuyo? ¿En alguien? ¿En algo? And we take time with that. We explore it. Y entonces uno explora con eso, se toma su tiempo. Does it make any sounds? ¿Hace sonidos? Yeah, and then we say, if you were to change it in any way to make it right by you, what would that be? Y después le podemos sugerir, bueno, si lo fueras a cambiar a eso, si lo pudieras cambiar, ¿cómo lo cambiarías para que fuera bueno para vos? And this is where we start doing therapeutic interventions that I'll stop for now. Y ahí es donde uno empieza con la intervención terapéutica. So, but there is a script. We're working very specifically with. Pero hay un libreto que uno trabaja y sigue paso a paso. We ask specific questions. Se hacen preguntas específicas. So it's not like a palm figuring out what's there. No es como que tenés que tratar y ahí, bueno, lo hago como se me ocurre. No, it's not astrology. No es astrología. Stars today. Estábamos hablando de las estrellas hoy. Yeah, it's a technique. Es una técnica. But it helps the person to get from the darkness in their life, where they don't know what to do, no logical explanation, no reasonable actions, to do something that they never thought of doing,
And we, the only way to do it non-linearly through metaphors. Pero de hecho es algo que termina ayudando a la persona a salir de ese lugar de oscuridad en el que está y comenzar a hacer algo que sale de lo lineal. Recognizing that problem. The person is aware of that anger, for example, and identifies. Yeah. And from consciousness, then he works how. Yeah, you can do it this way. I just want to make sure that they smell, they feel, they touch, they experience that. Yo me aseguro de que ellos le pongan eso de cómo se ve, cómo se siente, cómo se toca, cómo se. And that they are aware of that, that they can cherish that, that they can. They can imagine being in there. They can kind of dream. Just claro, que ellos puedan imaginarse verlo ahí. We cannot change anything that we cannot touch, smell. No podemos cambiar nada que no podamos ver, oler, tocar, sentir. Yeah. So to change, we need to imagine. Para cambiar hay que imaginar. And we need to imagine with all the senses. Y con todos los sentidos. And spend some time with it. Y permanecer ahí. Kind of be in it a little bit, and then we start changing. Rumiar ahí, estar ahí, después empezar a cambiar. And then we bridge back to the anger or whatever the feeling is, because whatever we do with the metaphor, with that thing, the image, we can do the same thing. We identify strengths. It's very strength-based. And then we go and we change things in real life. Y después uno vuelve a construir el puente, digamos, hacia el término enojo para que la persona haga la asociación, ¿no? Mm-hmm. Yeah. Thank you. Jesus. Thank you for the good question. Gracias por la buena pregunta. Yeah. De vuelta, is it more important? Is it more important? More enriching for the therapist and the client? The process in which the patient elaborates the metaphor or the end of it? I'd say both, but I would say the process, the therapeutic part is a process. The process is therapeutic. El proceso es terapéutico, la parte del proceso. I've seen many times people working in metaphors, and it's almost like you're in the presence of miracle. He visto mucha gente trabajar con las metáforas y es como estar en la presencia de un milagro. And some people take time, and then you see the eyes got lit up, and the body's changing, the movement is changing a lot of times. Pero cambia el cuerpo de la persona, la mirada cambia. Whether or not the result will be the result, we cannot prescribe it. Sometimes the desired result, the ideal result, may not happen. Quizá uno quiere un resultado ideal que al final no sucede, pero más allá del resultado, si el resultado es el resultado que uno esperaba, el proceso es muy enriquecedor y ves el cambio. So for as long as we are okay with not bringing the result. Entonces, mientras yo esté bien con no llegar al resultado. Whatever the result is, because the result is also very abstract. Cualquiera sea el resultado, que puede ser cualquiera. So what would be your metaphor for result? ¿Cuál sería tu metáfora para el resultado? Or any of you. The end of the journey. What's the solution to the problem? That's very abstract. So if the result was an object, like a thing, something that like. No, eso es muy abstracto. Something you can touch. El resultado tiene que ser algo que puedas tocar o algo. Heavy or light. For maybe a very strong light. Bright or dull. The sound of a bell. The sound of the bell. Like is it like a church bell or is it just una, a little? Una de iglesia o pequeña. No, the small one. Like how loud? ¿Qué tan alto suena? ¿Qué tan fuerte suena? Like 1 meter away, you can listen to it. So okay, you can listen to it, but it's not like that close. Pero no está tan cerca, entonces. Is it like a ceramic or is it metal? ¿Es cerámica? ¿Es de cerámica o de metal?
Metal. Metal. Is it just a one moment like sound, or is it like a melody? ¿Es un sonido de un momento o es una melodía? Un momento. An instant, a moment. Just a moment. And who holds the bell? ¿Y quién hace sonar la campana? ¿Quién la tiene? It's like a warning, like a. But is it like standing like on a table? Is está en una mesa. Floor? Like where the bell? ¿Dónde está la campana? I don't see it. I just listen to it. It's the sound only. But if you were to see that, what would that be? Pero si lo vi, la vieras, ¿cómo sería? ¿Dónde estaría? On a table, a golden shiny bell on the table. But the first is that you said I don't see that, I hear that you. Primero dijiste que no la veías, que solo la escuchabas. So the result for somebody here is something that is light, that is like 1 meter away, like shiny. Entonces en este caso el resultado para ella es algo que está a un metro de distancia, not necessarily brilloso. That you can see, but you recognize the sound of it. De pronto no es tan importante verlo como sí reconocer su sonido. Right. And it's kind of one sound. Y es un sonido en particular en un instante. Right. Okay. When I said what the result is like you for you, it's like is any other anybody else got any other images? Otras imágenes de resultado que alguien just, pueda just, tener. Not long story. Just throw it. Just say it. So right. We have result as a bell with a you can hear. To build a wall. A wall, build a wall. Okay, so we have a result. We have a bell for the result, the sound of the bell. Actually, tenemos bell, el sonido de la campana como un posible resultado. Yeah, and then it's like ting, the result. Ese es el resultado. Ting. And then we have building the wall. Pero vos hablas result. De construir el muro. Anybody else? ¿A otro resultado? Una copa. A glass. A glass. A glass. Like have ¿cómo? Big, small. It's like a glass with like with a drink or the glass. No, a copa. Yeah. Ah, not a glass to drink thing. It's like a trophy. A trophy. Oh, trophy. There's a solid glass. De vidrio, metal. It's metal. Is it like an amorphous or is it like a figure? Tiene forma o es amorfo. No. Tiene figura. It has a figure. Does it say anything on it? Is it anything? Dice like algo. Tiene alguna inscripción o algo. And how do you know that this is a result? ¿Y cómo sabes que es el resultado? Because it's waiting for me over there. Okay. And how far is that? ¿Y qué tan lejos está? Just the way you experience it now. A couple of meters. A couple of meters. Okay. See, that's a totally different perception of results. So it should be, we can speculate, right? It should be, it's tangible, right? Es tangible, tiene una forma. Uno puede especular con los resultados. So you wouldn't be okay just with listening a little tink of the bell. A vos no te alcanzaría con escuchar el sonido de la campana. Vos querés poner las manos en algo. Right. Yeah. And then you want to build. You want y vos querés construir una pared. Yeah. So each of one of us, and none of this is wrong. Y ni nada de esto está mal. Todo está bien. But we need to know what is the result for us. Pero si uno necesita saber cuál es el resultado para uno. Do we need just to hear that and just say, well, I'm okay with that. I don't me alcanza need to con escucharlo that. Y ya está. Yeah, it's just a little thing. It's just somewhere. As soon as I hear it, I just have just little sound and that's going to be just enough for me. I ese sonido de un instante me alcanza. No importa ni dónde está ni quién lo toca. And for somebody say, no, give me no. A real deal. No, yo quiero tocarlo, dice otro. ¿No? I need to see the form. Necesito ver la forma. It's a glass. So we all have that and that's okay. Y está bien. What's not okay is that not to know what is your metaphor. Lo que no está bien es no saber cuál es tu resultado. What is the result? Is the result for you? ¿Cuál es el resultado para vos? ¿Cuál es la metáfora de resultado para vos? Then we negotiate with the client. Entonces ahí uno llega a negociar con el cliente. Because for the client, they have their ideas of the result. Porque ellos tienen su propia idea del resultado. And if we never negotiated that. Y si no lo negociamos, we might be in big trouble. Podríamos estar en un gran problema. Because you might have a client who really wants like a real deal. Porque quizás tengas un cliente I want to see the change. Que quiera un cambio real, ver I want to touch the change. Quiero tocar el cambio. And you say, oh, that's fine in your mind. Just a little tiny ring, ping, that's good enough. Right? And then
we say, oh, the client is resistant, the client is difficult, the client is challenging. Y bueno, en ese caso el cliente es difícil, ¿no? Porque no le alcanza con un sonidito nada más, quiere tocar. And the client is looking at us and saying, is that what I'm paying you for? Y el cliente te mira y te dice, ¿para eso te estoy pagando? I pay all this money for therapy and you tell me just a little ping is good enough. Te pagué todo esto y vos me decís que con un toquecito de una campanita me alcanza. For what I'm paying you, I want like a real result. No, yo quiero un resultado real, que me muestres, que pueda tocar. With like a metal plate on it. Que pueda poner mis manos like ahí, a trophy of my therapy. Como un trofeo. And the client is right, and you're right. Y el cliente tiene razón y tú también. What's wrong is that you dance different dance. Pero cada uno baila una danza diferente, eso es lo que está mal en you ese caso. And they do tango, uno hace tango y el otro vals. No, good therapy. No, ahí no hay buena terapia. Right? And a lot of bitter feelings. Y eso crea sentimientos amargos. Does it make sense? ¿Tiene sentido esto que estoy diciendo? Does it? Sí. Did it answer your question? It's time. Yeah, oh, it's time. Me dicen que hay. What's the metaphor for time? ¿Cuál es la metáfora para el tiempo? Who needs to sleep? Tenemos que dormir, dice. I don't know. O tenemos que irnos. Okay. So I think we, you know, my boss for today said. Mi jefe dice que se acabó el tiempo. And we go, and it's late, and. Y es tarde. Yeah. So. No metaphor. I promise. No more metaphors. Thank you all. Thank you for staying up that late. Gracias por quedarse hasta tan tarde y hacer preguntas. And helping me to taste, right? Y ayudarme a probar, a saborear. So to experience that. Experiencias. I might see you in coming days, or quizá los vea en los días venideros in this very non-linear life. O en algún momento de su vida. We are bound to meet because the earth is, you know, it's a globe, right? So if we keep walking, then we might cross the paths. Yeah, vamos a seguir caminando por estos caminos, así que capaz que nos volvemos a cruzar. Okay. And thank you. Oh, thank you. And thank you for inviting me. Thank you. Yeah, muchas gracias. Yeah, thank you.